Todas las empresas de termas hemos mandado gente al seguro de paro. Algunas han cerrado directamente, algunos hemos mantenido un sistema de guardia con recepcionista, además más alguna mucana o algún personal de mantenimiento, que nos permite, o sea, porque en definitiva hay que mantener abierto, hay instalaciones que conservar y que mantener, lo que sea, que después es muy complicado hacerlo todo junto. Esa es la situación de hoy, o sea, se ha mandado mucha gente a seguro de paro, tengo entendido que es generalizado a nivel de la hotelería, gastronomía, no solamente en Salto. Cierra el Enjoy Punta del Este, primera vez en 23 años que tiene el hotel. Digo, es un ícono para el turismo uruguayo y que cierre es más que noticia. Eso da la pauta del problema que estábamos padeciendo. Coincido con lo que dicen las autoridades, que el problema sanitario está en primerísimo lugar y que los temas económicos quedan en segundo plano, pero bueno, creemos que tarde o temprano van a surgir también algún tipo de paliativos, soluciones, diferimientos en lo que hace a vencimientos, a aportes, al BPS, DGI, eso considero que va a pasar y que son bienvenidos indudablemente, ¿no? Porque claro, se hace complicado llevar adelante una empresa por más que uno reduzca el presupuesto de gastos sin tener ingresos, porque hoy estamos literalmente sin ingresos, de acá seguro hasta el domingo 30 de marzo. Conocer los números como sos. Sí. ¿Hay una aproximada de cuánta gente Termal Daimán está involucrada trabajando en el sector y qué porcentaje hay hoy en actividad? Sí, Daimán municipales son en el entorno de 50 y privados no son menos de 500, 600 personas que trabajan. Sumando empleados de hoteles, de restaurantes, de parque acuático, que por más que el parque acuático está cerrado ahora de lunes a viernes, igual tiene personal permanente. Anda en ese entorno. Hay empresas que tienen el entorno de 50, 60 empleados, las empresas más grandes, vemos empresas intermedias y después hay empresas más chicas, pero totalizando no bajan de 500. ¿Y porcentaje trabajando hoy? Con suerte la mitad. Hoy, yo asumo que entre ayer y hoy de Daimán no fueron al seguro de paro menos de 200 personas. Entre 200 y 300 personas ahora, entre ayer y hoy.